de estrenos de videoclip. Ya ha pasado por aquí varias veces esta gran artista, ella es Santa, y que viene a hablarnos de su más reciente producción, Imagínate, por supuesto, el estreno de este gran video, hermoso video. Santa, bienvenida. Siempre es un placer venir. Ay, Santa, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos este video, qué vamos a poder ver, qué se trata, cómo se le ocurrió la idea, quién lo produjo. Lo produjo Gustavo Camacho, es un director que tiene una muy bella fotografía, me gusta su fotografía, la sencillez que él usa para grabar y con el lienzo que sale su trabajo es increíble. Y fue un video basado en mucha música y mucha coreografía, eso es lo que tenemos ahí, fotografía y mucha coreografía. Porque entonces es un género llamado bachata mix, que antes lo estábamos comentando, Gaby, que nos encanta. Nos lo pasamos bailando, Gaby, cuando podemos. Bueno, sí, es un sonido que estoy tratando de integrar en la bachata, que ha sido muy bien recibido, entonces yo estoy súper contenta porque verdaderamente se siente el toque, se siente la diferencia y las personas pueden decir, ese es Santana. Y eso es lo que yo estoy buscando en este mundo, tener mi propio sonido, mi propia identidad. Creo que estamos logrando, así que ahora faltan otros más, como imagen. Y hay un gran productor musical que estuvo acompañando también en este reto, en este proyecto, y Eli Santos, ¿no? Y que está trabajando con él. Él es un genio, él es un creador, o sea, él escucha uno, tres notas y ya viene con algo que no dice, pero ¿de dónde salió esto? Es muy, muy creativo, entonces, imagínate, es creativo, yo también. Nos combinamos súper bien, él y yo podemos estar trabajando, nos juntamos esta noche, sí, y estamos una hora trabajando, o hora y media, y ya sacamos un tema completo, y digo, pero qué bien funciona, nuestra química es súper, vamos a trabajar en algo, y él, sobre todo lo que más me gusta es que como músico me valora y me respeta, me encanta como escribo, y yo estoy súper contenta con eso. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿tú escribes tus temas? Sí, todos sus temas son de tu autoría. Todos mis temas son de tu autoría. Es escribo bachata, que en inglés. Ay, está escribiendo un poco en francés. ¡Oh, wow! ¡Qué creatividad! ¡Qué creatividad! Entonces escribo todos los temas. Y escribo todo, cualquier género, no importa. Escribo salsa, merengue. ¿Y te gustaría de repente, no sé, algún artista? Siempre nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Con quién te gustaría escribir? ¿O te gustaría componer algo, cantar algo, qué artista o de tu primero o de cualquier otro? Ya sabemos que puedes cantar y que escribir cualquier género en cualquier idioma. A mí me encantaría trabajar con Enrique Iglesias, con Manis Guerra y también con Romeo Santos. Me gustaría trabajar con una chica. Ella es la chica, es un género bastante competido por los hombres, ¿no? Y las mujeres están abriendo espacio en el género de la bachata, de Leslie Grace, estás tú, están unas cuantas más. ¿Qué tan difícil es para una mujer eso? Poder poner su bandera y decir, este también es territorio bachatero de mujeres. Mira, no, yo, acuérdate que yo empecé mi primer álbum en el 2010. Entonces salió y fue nominado. Cuando salí a hacer bachata, no había nada, absolutamente. Y luego, sí, como poco a poco, vino más y yo verdaderamente estoy contenta. Porque no me sentía triste, sino intimidada, quizás, de ser la pública bachatera que estaba en ese momento sonando, pero fuera de ahí, yo estoy muy contenta porque en mi primer álbum tenía un sonido y en ese álbum estoy tratando de sacar otro sonido completamente diferente. Pero verdaderamente, sí es muy duro ver como la energía de los toquecanes completamente abandonado por hombres, pero eso está cambiando. Ya no, ya la lista, estamos varios. ¿Qué canción de Santalle marcó un antes y un después de su carrera? ¿Cuál tú dirías que por esta canción yo soy lo que soy ahora, por esta canción me gané las nominaciones que me gané? ¿Qué canción? Lo que por ti yo siento. Lo que por ti sentí. Es una canción que me abrió muchas puertas en Los Ángeles. Y estuve allá cantando diferentes premios, estuve por San Antonio y fue una experiencia inolvidable. Porque yo veía como la gente le gustaba mi música y particularmente lo que porque yo siento, fíjate, hay una diferencia tan enorme lírgicamente entre lo que porque yo siento y una idea, que es del cielo a la tierra. Pero las dos canciones me gustan mucho y verdaderamente yo me siento.
Desde muy chiquita, Santalla, comenzaste a destacarte en la música, leyendo tu obra biográfica, me dio mucha risa ver cómo cantaba con el cepillo, cualquier cosa era un buen instrumento, ¿no?, para tú empezar a mostrar tus habilidades como artista. ¿A qué edad empezaste a escribir tu primera letra, tu primera composición? Mi primera composición fue a los 12 años. ¿Y la usarías hoy en día para un tema? No, no, porque es que, mira, era un tema para alguien más. Y era un tema, era un popurrí popular. Eso que dicen en mi país era un pri-pri. Y entonces era "Mi mujer me llama". En donde yo contaba la historia que la mujer le llamaba a él de todo nombre, pero por su nombre. Y que era una mujer muy celosa porque es el tema. El pri-pri en mi país es como la base del merengue, la base de ahí viene todo. Y entonces no puedo usarlo para eso. Pero ahí fue mi primera composición, a los 12 años. ¿Y cómo fue esa decisión tan fuerte de dejar tu país y venir a los Estados Unidos? ¿Lo hiciste acompañar a tus papás o una decisión propia? ¿Lo tuviste que convencer o cómo se dio? Bueno, yo decidí venir para los Estados Unidos cuando terminé la secundaria y vine acompañada de una persona que gracias a Dios me dio la oportunidad de entrar en su vida. Y esa persona, pues, vamos a decir, a mí me abrió las puertas del amor, porque yo, de verdad que de donde vengo no tenía ninguna chance, porque era un lugar en donde sobrevive lo más fuerte. Y entonces, pero Dios bendice a las personas y me bendijo a mí y me colocó al lado de su hermano grandioso que me ayudó a salir de ese lugar donde aún siguen algunas de mis amistades y yo nunca dejo de ir, tengo mi fundación allá. Pero verdaderamente así fue como pude venir a los Estados Unidos. Y estuvimos, sigo aquí adelante y seguí mi sueño aquí. Y con muchas ganas, ¿verdad? Y con mucha buena energía que tiene Santalla. Y otra que tienes una fundación, a ver, cuando dices que abrió las puertas de tu corazón, ¿es porque tu pareja? No, solo no. Yo como los míos, los quedo perfecto. O sea, que si hay amor, soy tan enamorada. Debe saber para que Santalla pueda escribir todas esas canciones tan hermosas. Si el amor Santalla no funciona, bueno, no pasa mucho a muchas mujeres, ¿no? Yo soy mucho más feliz enamorada que sin enamorada. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos el amor para realmente lograr todo lo que queremos en la vida. El amor es el motor que impulsa todo. Hablamos de la fundación. Mi fundación. Fíjate que mi fundación tiene algo curioso. Porque mi fundación empieza 3 años antes que mi campeonato. O sea que, básicamente, empiezo la fundación porque, bueno, le repito, donde vengo, hace falta personas que tengan la motivación para los que salen, tienen que recordar a los que vienen atrás. No podemos salir y ya, me olvidé. Entonces, eso no me pasó conmigo. Yo tengo una fundación allá en la casa donde me crié y todos los años siempre voy en Navidad y en la temporada de la escuela y me hago un evento que nunca en mi vida he hecho público jamás. Pero son dos eventos completamente lindos en donde hay aportes a los niños que faltan sus útiles escolares y la Navidad hay regalos navideños para las personas mayores y madres solteras que tienen hijos y esa es mi vida. Fíjate que después de la música esa es mi pasión. Esa es mi pasión. Verdaderamente a mí me encanta eso. Me encantaría, bueno, te deseamos obviamente muchísimo éxito por tu carrera, muchísimo amor para tu fundación. Y me encantaría pasar a ver tu video, un poquito de tu video, ¿verdad? Claro, no, definitivamente. Para verte, para volver a escuchar Imagine, porque la hemos escuchado varias veces acá. Y me encanta y nos pone como de buen humor, como que no, nos levanta, ¿verdad? Con eso vamos a despedir el programa y además, ya para concluir, después de Imagine, ¿qué viene en la carrera artística de Santalla? Música, música y música. Sonidos como Imagine, completamente diferente. Mucha música, mucho amor y pues bueno, un placer como siempre recibirte aquí. Ya sabes que es tu casa, esperamos seguir escuchando de Santalla por muchísimo tiempo. Por supuesto que sí va a ser.
¿quién sabe? No, la caballota, ¿no? Bueno, pues tenemos una entrevista al regreso de esta pausa con nada más y nada menos que Ivy Cuico. No se la vayan a perder.